Bienvenidos a una nueva entrevista de Odontología 33. Hoy queremos presentar la primera reunión internacional de SECIDO y SPEDOF, que es la Sociedad Portuguesa de Disfunción Temporomandibular y Dolor Orofacial, que en esta ocasión se ha juntado con SECIDO para hacer esta reunión internacional que tendrá lugar en mayo, entre los días 16 y 18 exactamente, y en Sevilla. Estamos con los responsables de esta cita, que son los doctores Rosana Cid, que es la presidenta de la reunión, y Julio Fonseca, que es el presidente de la Sociedad Portuguesa y miembro del Comité Científico. Así que, en primer lugar, bienvenidos a ambos. Hola, muchas Hola. gracias. Pues, como decíamos, es la primera reunión internacional donde se junta la sociedad española y la sociedad portuguesa. La primera pregunta casi es obligada. ¿Por qué? ¿Por qué habéis lanzado esta iniciativa conjunta entre España y Portugal? Bueno, entre SECIDO y SPEDOF, pues siempre ha existido una buena sinergia. Y tradicionalmente, pues nos hemos apoyado mutuamente en nuestros congresos. Compartimos fundamentos de trabajo y aunque es muy similar en nuestros países la legislación, hay cosas en las que podemos ayudarnos o apoyarnos que pueden ser un poco diferentes. Y era una oportunidad pues, para congregar más asistentes y que sea un punto de encuentro entre los compañeros y colegas portugueses y españoles que comparten pues, la misma disciplina. Julio. Na realidade, SPEDOF é uma sociedade mais jovem que SECIDO. E quando nascemos e quando criamos a SPEDOF, já grande parte dos nossos sócios e dos primeiros corpos sociais frequentavam as reuniões anuais da SECIDO. Portanto, há uma ligação histórica e uma amizade também histórica. Recentemente, desde 2014, que muitas vezes estamos nos congressos uns dos outros. E, portanto, fazia todo o sentido esta união e esta reunião conjunta. Adicionalmente, as guidelines são obviamente as mesmas. E as sociedades, de forma sinérgica, podem trabalhar muito melhor. Habéis dividido la cita, el congreso, en cuatro bloques temáticos. Vais a hablar de bruxismo, dolor orofacial, medicina oral, medicina dental del sueño. ¿Por qué habéis elegido estas temáticas? Y quería preguntaros si son las principales preocupaciones que tenéis en vuestro día a día en las clínicas. A ver, realmente se ha dividido por bloques por una cuestión pues, de logística y didáctica, ¿no? Pero realmente cada uno de esos bloques están intrincados pues, unos con los otros. En nuestro campo trabajamos mucho de manera interdisciplinar, ¿vale? Porque estos pacientes necesitan de un manejo de otros profesionales sanitarios aparte del odontólogo. Entonces, en cada uno de esos bloques, digamos, entraría parte de ese trabajo interdisciplinar. Es una forma de, a lo mejor, presentarlo de manera más sencilla a los asistentes. La dolor orofacial y la disfunción es muy amplia y transversal. Se calhar podíamos tener aquí otros temas y no abarcamos todo, mas no es posible de abarcar todo o ámbito, todos los componentes de dolor orofacial. Estes temas são, sem dúvida, importantes. O bruxismo, as cefaleias, a medicina dental do sono, provavelmente teríamos outros, mas nem sempre é possível em 2 dias, porque ou hablas de tudo muito rápido, ou temos uns blocos bem formados para que seja, de facto, formativo e eficaz para os assistentes. É a nossa ideia. También tenéis 6 talleres.
¿Con qué objetivo habéis planteado los talleres? ¿Para que el profesional se introduzca en esos temas o para que perfeccione temáticas o técnicas concretas? Pues a ver, existen de distinta forma, ¿vale? Hay algunos talleres que están destinados ya a gente que tiene formación en la materia y que quizás quiere aprender nuevas técnicas o tips clínicos, como por ejemplo el taller de infiltraciones intraarticulares o el taller de toxina botulínica, ¿vale? Y hay otros talleres que son muy transversales, tanto para odontólogos como fisioterapeutas, como psicólogos, logopedas, como el de biofeedback o el de apnea del sueño, que están más destinados pues a algo más general, a introducirse en este campo. Y el de férulas, por ejemplo, pues va destinado a odontólogos, pues eso, que no tienen tanta formación y que puede servir como un inicio. Sí, dime, Disculpa, Julio. una de las ventajas de estos talleres es que las personas pueden entrenar y ser ensinados con técnicas que pueden no estar familiarizados y después tenemos la oportunidad, por ejemplo, de tener un taller con fisioterapeutas con que trabajamos juntos siempre, casi todos los días. Y eso es muy importante de estarmos juntos en días de trabajo, hablarnos, hacernos un poco de networking, mas también estarmos en lo mismo local hablando de las mismas cosas para que podamos trabajar mejor conjuntamente. Lo decías ahora mismo, Julio, el Congreso, aunque es un Congreso de odontólogos, pero no se plantea exclusivamente para odontólogos. Se plantea, como decías ahora mismo, Julio, para fisioterapeutas, apuntaba también Rosana, para logopedas, cirujanos. ¿Cuál es vuestro objetivo en cuanto a ese mix de asistentes? Bueno, un poco intentar, como bien ha apuntado Julio, compartir conceptos y hablar el mismo idioma, como quien dice, ¿no? Porque muchas veces el mismo concepto en el ámbito de la medicina, en distintos campos, se entiende de manera diferente y eso tiene unas implicaciones importantes a la hora de evaluar y manejar a estos pacientes. Entonces, si vamos todos un poco por la línea de trabajo de la mano de la evidencia y más actualizada, pues mejoraremos nuestro flujo de trabajo, mejoraremos el diagnóstico precoz de estos pacientes, mejoraremos las formas de derivación y, por tanto, hay más posibilidades de conseguir éxito terapéutico en casos que muchas veces son muy complejos. ¿Cuáles son vuestras principales preocupaciones en el día a día de la clínica? ¿Con qué tipo de patología os encontráis más frecuentemente? Pues bueno, las patologías más frecuentes son los trastornos temporomandibulares, dolor musculoesquelético, de músculo, de la articulación, ¿vale? Y después también hay muchos casos, aunque no son tan prevalentes, de dolor orofacial que ya hablamos, pues, tipo neuralgias y ese tipo de cosas. Pero sí que es verdad que el perfil de paciente que solemos tener es un paciente crónico, ¿vale? Que ha ido ya a otros profesionales, que lleva varios años con el problema y que es difícil de manejar y que por supuesto hay que hacerlo con un equipo interdisciplinar. De hecho, el problema radica en que el paciente se cronifica pudiendo no haberse cronificado porque no existe la visibilidad suficiente del especialista en dolor orofacial o los propios profesionales no saben a quién derivarlo. Entonces, al final acaban deambulando un poco y cuando llegan a nuestras consultas, pues son este perfil de pacientes. No sé, Julio, ¿tú qué opinas? Hay un dado estadístico que es interesante. Cuando un paciente te va a tu clínica por dolor, la primera hipótesis es que tenga dolor dentaria o periodontal. Después, la segunda hipótesis es que tenga disfunción temporomandibular. La disfunción temporomandibular es la primera causa de dolor no odontogénica, no dentaria. Y después tenemos las cefaleas y después las neuralgias.
E, portanto, quando um dentista se está em sua consulta, para tratar disfunção, cefaleias ou nevralgias, muitas vezes a equipa tem que ser multidisciplinar. Temos que ter o apoio de um fisio, de um logopeda, que aqui em Portugal falamos de terapeuta da fala, de la cirurgia maxilofacial, de la neurologia e muitas vezes de la psicologia, por exemplo. É por isso que intentamos, nestes congressos, reunir estes profissionais e outros para tentarmos falar todos da mesma forma. Porque para um diagnóstico só deveríamos ter uma linha de tratamento. E às vezes, dependendo da especialidade, as pessoas tratam de maneiras diferentes. E se nos reunimos, se falamos da evidência científica, temos que ter uma linha de tratamento solo para o mesmo diagnóstico. Entiendo, Julio, que cuando apuntáis y Rosana, cuando apuntáis que es un paciente que ya viene rebotado generalmente de otras clínicas, es porque no todos los profesionales conocen las bases de esta disfunción temporomandibular, disfunción craneomandibular, dolor orofacial. Creo que hay un desconocimiento por parte de otros profesionales de esta materia, ¿no? Sí, exactamente. El problema es que la formación pregrado no es muy amplia esta materia. De hecho, en la mayoría de universidades españolas, no sé en Portugal, no existe una asignatura como tal. Y creo que es una formación fundamental, por lo menos para como profesional poder detectar y derivar al paciente a tiempo. No digo ya tratarlo porque hace falta una formación más específica, pero al menos saber distinguir un dolor dental de un dolor muscular, porque por desgracia a veces hay pacientes a los que pues, le hacen endodoncias o se hacen extracciones y el dolor no era de origen dental. Entonces, ese es el gran problema. Y luego, por otra parte, como comentaba anteriormente, es que no existe una persona, digamos, en el ámbito de la sanidad pública, en el ámbito hospitalario, que englobe todo esto como experto en dolor orofacial, como existe en otros países. Por ejemplo, eso en Chile está muy avanzado. Entonces, al final, el paciente va o a un maxilofacial o a un otorrino y depende de la perspectiva y formación en el tema que tenga este profesional, va a dirigir el camino del paciente hacia un lado o hacia otro. Entonces, es un tema bastante importante. Nosotros en Portugal tenemos muchas diferencias entre facultades. Hay facultades que la dolor facial y la disfunción están dentro de la disciplina de prótesis, por exemplo. Hay otras en que hay una disciplina, mas muchas veces se chama ainda de oclusión. Ese ha sido un grande problema, es un problema histórico, que muchos de estos problemas son encarados como problemas oclusales. E sabemos hoje que o peso dos fatores oclusais é muito diminuto. Isto é um problema musculoesquelético e psicoemocional, essencialmente. E ainda há esta ideia que estes problemas são essencialmente oclusais. E isso existe entre os profissionais de medicina dentária mais velhos, mas também nos outros profissionais que muitas vezes nos derivam casos. Derivam os pacientes pensando que o tratamento será, digamos assim, dentário ou oclusal. E muitas vezes não é. Estas assimetrias notam-se em Portugal. E depois em Portugal temos outro problema. É que a medicina dentária em Portugal é maioritariamente privada, ao contrário da maior parte de Espanha, que já tem uma penetração de medicina dentária no sistema público muito maior, e os pacientes muitas vezes chegam
depois de terem ido ao hospital, ou otorrino, ou cirurgia maxilofacial, e quando chegam ao colega que trata a disfunção temporomandibular, já vêm muito cronificados. Isso vai prejudicar e tornar o tratamento mais crónico, digamos assim. Indudablemente hace falta una reunión como la vuestra en Sevilla para aclarar todo este tipo de situaciones y para poner orden en ese tipo de tratamiento que necesitan estos pacientes. La última pregunta, ¿qué expectativas tenéis en cuanto a obtener conclusiones que sean válidas para todos los asistentes? Es decir, ideas prácticas que puedas extraer para practicar al día siguiente en la consulta. Pues bueno, ideas prácticas como por ejemplo tener un concepto actualizado del bruxismo, que es algo que históricamente se ha manejado solo desde la odontología y es un ámbito alrededor del que reina todavía mucha confusión, y una conferencia sobre ello, y eso significará un cambio de paradigmas para muchos de los asistentes posiblemente, y a lo mejor empezarán a manejar el bruxismo con otra perspectiva, no solo desde la perspectiva de una célula de descarga, que es lo que se hace comúnmente. Por otra parte, también, por ejemplo, en el bloque de medicina dental del sueño, pues hablará de apnea del sueño y de qué puede hacer el odontólogo en el screening, en el diagnóstico precoz y luego también ayudando en su manejo. Al final, en la consulta dental es casi de las pocas por la que el paciente pasa como mínimo una vez al año, una vez cada 6 meses para revisión. Y ahí podemos hacer un gran trabajo en la derivación de estos pacientes que pueden tener una patología grave, muy infradiagnosticada, y bueno, quizás pues salvarle la vida, ¿no? Y por otra parte, también pueden, los que ya estén más formados, pues pueden llevarse conceptos actualizados sobre el manejo ya de los trastornos temporomandibulares y el dolor orofacial propiamente dicho. Por ejemplo, hay una conferencia sobre el manejo farmacológico cuando se produce una lesión postraumática, que es a veces común cuando se ponen implantes, o se extraen cordales, muelas de juicio, etcétera. Pues ese manejo inicial farmacológico es muy importante para que la lesión sea mayor o menor y la secuela sea mayor o menor. Entonces, esa es un poco una lectura general de lo que pueden llevarse a casa, ¿no? Pues Rosana, queres também partilhar lá a surpresa dello livro ou não? sí, Sim? podemos. Respondendo à tua pergunta, também há aí uma outra coisa. Este ano vamos a tentar ter um pequeno livro de conselhos para o paciente. Explicação do que é a disfunção temporomandibular, quais são os sintomas, quais são as diferentes formas de tratamento, conselhos de autocuidado para os pacientes. E vamos a tentar fazer esse livro para que todos os colegas tenham uma linguagem específica para comunicar com os pacientes. Também é uma muito boa mensagem para levarem para casa do Congresso. Pues serán muy bien recibidos los consejos. Ese libro que también requerís repartir será muy bien recibido por todos los asistentes que, como decíamos, se tienen una cita obligada si quieren conocer todo lo que hay alrededor del dolor orofacial y materias colaterales en Sevilla del 16 al 18 de mayo. Muchas gracias por vuestro tiempo, Julio Fonseca, presidente de SPEDOF, y Rosana Cid. Presidenta de la reunión internacional de las dos sociedades española y portuguesa. Nos vemos en Sevilla entonces. Y nos vemos. Gracias. Muchas Hasta gracias. Sevilla.